este planteamiento que hoy sale en medios nacionales del dirigente de su partido de hacerse a un lado para permitir la transformación del PRD? Yo estoy en favor de la transformación del PRD y ya situé los elementos de la misma. ¿Cuáles son ellos? Es un nuevo programa, una nueva propuesta programática, una línea política que nos permita hacer cumplir ese programa y un modelo de partido que permita aplicar la línea política para obtener éxitos en la competencia electoral. El modelo partidario debe ser un modelo partidario sin corrientes, ciudadano, totalmente abierto. Y si nos dicen que hay un estatuto en este momento con formas, con procedimientos, yo les digo que hagamos un pacto refundacional, donde esté contenida esa propuesta programática, esa línea política y reglas de cómo funcionar hasta el 2018. Que la condición no sea que vayamos a un congreso, porque si es así, simple y sencillamente las corrientes van a seguir definiendo el destino del partido. Yo respeto a Navarrete, si él considera que su salida, así lo digo, si él considera que su salida está ya resolvió su salida para octubre, yo no lo conozco, no me lo ha dicho. Lo dijo ayer en una entrevista. A ver, así es, lo tengo información de eso. Entonces es una decisión que tendrá que abordarse, pero también con responsabilidad. No para que veamos un rostro o un conjunto de rostros en la dirección nacional de las mismas caras del PRD tradicional. O sea, no va a traer esta nueva dirección, no va a ser eficaz si son las mismas caras y si son bajo los mismos procedimientos. Por eso un partido que no se transforma con cualquiera que fuera el nuevo dirigente o la nueva dirigencia no sirve. Se tiene que refundar entonces. Se tiene que transformar. Yo no le quiero llamar refundación porque es un término que siempre hemos utilizado. Hablo de pacto refundacional porque así es el término que la izquierda utiliza. Yo estoy dando ya el mecanismo. La autoridad electoral siempre ha reconocido a los partidos su libertad de organización y más allá de sus reglas que están registradas en el INE, se puede crear ante el órgano competente del partido acuerdos que tengan como propósito esos, una reforma al programa, una reforma a la línea política, un nuevo modelo partidario y que sea registrado ante la autoridad y que sean las reglas que apliquemos rumbo al 2018. Para fortalecer esta transformación de la que usted habla, ¿sería necesario que regresara a los históricos del PRD? Bueno, ayer dijimos que para nosotros un partido transformado es un partido en el que pudieran estar Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Encinas y muchos otros que se fueron del PRD por coyunturas, circunstancias que bien se pueden platicar. Se trata del destino de la izquierda mexicana. Nosotros estamos en un propósito de crear un espectro de izquierda, es lo principal, de volver a ser alternativa política real, opositora, de volver a traer la opinión de la gente y solamente así podemos conseguirlo. Solamente así. Cualquier partido, si no se transforma cuando debe transformarse, ¿sí?, tiende a su disminución y después a cosas que no quiero llamar la extinción, porque pues ahí tienen ustedes muchos partidos que por mucho tiempo sobreviven, ¿no? Pero el PRD no tendría sentido si deja de ser una alternativa política mediante la cual la sociedad pueda ver que se debe haber alcanzar el poder público para un cambio en nuestra sociedad. ¿Este es el momento idóneo, este es el momento crítico del PRD para dar ese paso? Este es el momento en que debe de hacerlo, porque la ruta y la estrategia rumbo al 2018 ya se está construyendo en todas las demás fuerzas y el PRD no puede ser la excepción, no puede hundirse, no puede quedarse acrítico, no puede haberse ya eliminado la opinión de disenso, diferente. O sea, la condición de un PRD dominado específicamente por fuerzas políticas que se ponen de acuerdo no puede ser para la izquierda. ¡Qué horror! ¿Qué opina de esta rumorología que ya comienza a darse de que el próximo presidente del PRI se llama Manlio Fabio Beltrones? Bueno, que Manlio Fabio es un hombre muy con muchas vinculaciones por muchos lados y yo veo al candidato que ha sido calificado por los medios
como el político más estructurado de México, una definición que hace el presidente del PRI, que nada tiene que ver con una persona, se la adecúan a Manlio. Respeto mucho yo esas posiciones del PRI, pero sí veo que es un hombre que está siendo favorecido por una opinión publicada y difundida de manera muy especial. Ojalá y los comunicadores se expresaran con tanto respeto de todos los que aspiran a ser dirigentes de sus partidos. Muy bien, senador.